amor es una construcción de todos los días, chicos. Problemas va a haber. A veces uno antes de casarse capaz que pierda el anillo, no sé, puede, situaciones que pueden llegar a pasar, por ejemplo. Podría llegar a pasar eso. Pero el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. Pero se encontró, Maggie, se encontró. ¿Cómo encontraron ese amor? Yo los bendigo, chicos, los bendigo. Los bendigo y pido un aplauso bien grande para ellos. Una hermosa pareja. Cuando dijimos, bueno, de darnos los votos, por ahí medio de película es que se preparan las cosas, se escriben, pero me pareció que era mejor la primera impresión de al verte salir, lo primero que se me venga a la cabeza, y me quedé sin palabras. La verdad que es algo tremendo. ¿Cómo estás? Hermosa, como siempre. Vos sabés que nosotros dos estamos juntos desde hace mucho, que nos conocemos muchísimo. Te amo muchísimo, como con toda mi alma, con todo mi ser. Hay mucha gente que por ahí dice, ¿cómo puede ser que la ame tanto? Es que yo digo, ¿cómo puede ser que no la ame tanto a ella? Así que, nada, te amo muchísimo y prometo estar siempre con vos en todos los momentos, en momentos lindos de disfrute, en momentos difíciles, pero siempre juntos. Primero quiero dar gracias a Dios, porque siento que no te merezco. Estoy muy feliz de tenerte conmigo. Amo todo de vos, amo que seas tan bueno, tan amable, amo que seas tan cariñoso, amo que seas tan dulce, amo que siempre estés conmigo, amo que seas tan bueno, amo tu sonrisa, amo todo de vos, pero hay una sola cosa que amo más y es que me hayas elegido para vivir tu vida conmigo. Así que te amo y sos el amor de mi vida. Y acá comienza algo, hay un cartelito en la entrada que dice bienvenido a esto, es un sueño, comienza una familia, este es un matrimonio, sí, hoy se unen, pero esta es una semilla, esto es una familia y hay herencia y hay porvenir, muchos porvenir. Que el Señor les bendiga mucho, los amamos. La vida de ustedes, y ahora que son uno, que van a ser uno, es de gran estima para el Señor. Y son de gran estima para nosotros. Nosotros como padres los queremos acompañar, los queremos apoyar, queremos estar con ustedes siempre que podamos, ¿no? Pero por sobre todo los queremos bendecir, porque sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece y dice la palabra, no añade tristeza. Of all the times I fell for you, no, I.
Y en esta tarde, antes que se den vuelta, yo les quiero presentar a la familia Puentes.